Saludos terrícolas, tengan todos buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros, como todas las semanas, ¿verdad que sí? Todos los martes y todos los jueves estamos acá en otro Tommy Villarreal Live. Así que a todos mis terrícolas, todos los terrícolas que están por ahí, gracias, un abrazo, tengan todos. Ustedes saben que siempre venimos con la fuerza de vikingo a meterle mano a lo que haya, ¿ok? Así que ya saben que ustedes me pueden seguir en todas mis redes sociales como Tommy Villarreal. Me pueden conseguir en TikTok, Twitch, Instagram, Twitter, YouTube, especialmente en YouTube. Óigame, y ahora en TikTok, gracias a Dios, estamos creciendo un montón. En estos últimos 3 días hemos tenido un par de seguidores nuevos en nuestras redes de TikTok. Así que si también tienes TikTok, puedes ir a TikTok, porque lo que yo pongo en TikTok no lo pongo aquí, ni lo pongo en Instagram, ¿ok? Ni en YouTube. YouTube son los videos. Facebook es algo más personalizado, Instagram es más algo más artístico y TikTok es artístico, pero es bien corto y directo al grano. Así que gracias a todas las personas que están por ahí. El día de hoy nuestro fue un día matador, súper cansado. Yo llegué casi ahora de hacer compras, y acá en Puerto Rico le decimos hacer compras cuando vamos, ¿verdad?, al supermercado. Estuvimos trabajando todo el día de hoy porque los martes trabajamos y editamos videos a un amigo mío que quiero mucho y le damos la mano en eso. Y después de ahí fuimos al mercado porque había que hacer una compra y llegamos casi ahora. Yo estoy aquí en casa casi hace media hora, así que arranqué por ahí para abajo, puse la compra como pude, comí algo. Y aquí estamos, hoy vamos a estar dibujando a Rátalos, ¿ok? De la película Monster Hunter. Entiendo que también es un videojuego que se llama Monster Hunter. Y yo lo conozco por lo de la película, y la película me encantó mucho. De hecho, el hijo mío, Yoito, dijo en diciembre que quería ver la película. Yoito estuvo por acá de vacaciones, porque ustedes saben que Yoito está estudiando en Indiana Cinematografía. Ya mi hijo es grande ya. Ya tiene 18 años ya y vino por acá de visita en vacaciones y me dijo, papi, vamos a ver Rátalos. Así que vamos a ver Monster Hunter, le debo decir. Y entonces ahí la vimos y aparece este sendo animal gigantesco que es un dragón. Y la verdad que la película me la disfruté un montón, no esperaba que fuese tan buena la película. Desconozco el videojuego, me imagino que el videojuego también es bueno, tiene su fanaticada porque ya están ustedes ahí pegados. Así que lo que vamos a hacer, como siempre hacemos, un saludo a todos los que están por ahí ya conectaditos. Gracias por estar conmigo en la noche de hoy. Saque su libreta, saque su lápiz, papel, bolígrafo, lo que usted tenga a la mano y dibuje conmigo Rátalos. Y venimos ahora con la segunda cámara, como el ArtCam, para comenzar a dibujar. ¿Ok? Así que no se vea nadie. Arrancamos a dibujar a Rátalos sin nada más que esperar. Saludos a José Luis, que está por ahí. Solitario, buenas, qué bueno que estás por ahí. ¿Quién más está por ahí? Ahorita también está ahí, está Neferuk. Hola, Co-O-N-A. Saludos, qué bueno que estás por ahí. También está por ahí Josué Ramos, que Dios digo hola, qué bueno que está por ahí. Ella solitario, ya lo saludé. Hola Irina, que fue la primera que llegó. Irina puso sí.
Sigo esperando. Ya llegamos. Hola, hola, solitario. Josué, hola, qué bueno que estás por ahí, papá. Neferu, saludo. Solitario pone otra vez buenas. Y José nos pone saludos. Voy a bajar el micrófono. Supone que ahora el feedback se haya ido. Saludos, Neko. ¿Cómo estás por ahí, papá? Neko, yo creo que tú fuiste parte de los que me dijeron que iba a bajar, así que saludos que estás por ahí. Me dejan saber si se escucha bien, pues bajé mi micrófono, ¿verdad? De acá, de pila. Está haciendo feedback, como así. Bueno, comenzamos a dibujando a Jata. La imagen es que tengo unas cuantas y tengo como 7 imágenes de Rátalos acá. Y escogí una imagen que me gustó mucho. Y como va a comenzar a hacer un semirrectángulo, ¿ok? Para la cabeza. Si tú estás dibujando conmigo hoy, un semirrectángulo primero y luego la parte del cuello, vamos a hacer un cilindro. Pero ese cilindro va dobladito, ¿okay? Va contorsionado. Si usted coge las clases mías de arte, luego va a saber. Yo me refiero a la construcción de las figuras geométricas. Escucha bajito. Grábela ahora. Sí, tengo eco. Eco siempre lo voy a tener. Tengo todo esto. Tengo toda la cámara bajada hasta el final, el Art Cam, la tengo bajada, lo tengo muteadito. Siempre me da problemas, mano. Sí, está brutal el juego también, Tommy. Saludos, qué bueno que está por ahí, Josué. Sí, Josué, hablamos de eso ayer, él y yo. Sí, me está. Supone que ahora se escuche. Revela ahora. Acerca más este micrófono. Acerca más el micrófono principal. No haya problema. Vamos ahora a la parte del pecho. ¿Ok? Y lo voy a hacer hasta por aquí. Pues significa que este cilindro lo voy a pegar hasta acá. Este tubo, esta forma tubular, la voy a pegar hasta acá. ¿Ok? Aquí vamos a hacer esto. Vamos a despegar un poquito más esa cámara. Voy a aquí hacer otra vez esto aquí. Aquí va una ala. Así que me dejan saber si se escucha bien. Si se escucha mejor ahora. ¿Okay? Y entonces, por aquí. Voy a tirar unos rectángulos también, unos semirrectángulos aquí. Porque aquí es la parte de las garras. Oye, no se está viendo todavía bien. Déjame despegar esto, poner esto aquí más acá. Vamos a hacer algo mejor. Se supone que yo lo haga hace rato. Aquí. Ahí está, estamos mejor ahí. Ya está mucho mejor el audio, gracias. El juego de PS4, yo ya sobrepasé las 400 horas de juego día. Hermanito. Wow. Tienes tiempo para eso, mi hermanito. Brutal. Pero qué bueno que lo puedes hacer, ¿verdad que sí? Bueno, me dice que ya está mucho mejor el audio, Neko. Y se dan cuenta, lo voy a hacer así, como en forma de ataque. Okay. Vamos batallando con varios factores. Varios factores son el tiempo. Yo no quiero estar tanto tiempo. Ustedes saben que me toma kilométricamente, me toma mucho. El estilo mío, pues tiene que ser video game, pero como tipo realista. Okay. Y eso habla, ¿verdad?, de que pues.
Como es tipo, es un estilo que no es socialista, no es que sea lista, pues metiendo a tardar mucho, usando la gomita Helix, que es la que me gusta, tengo fiebre de ella ahora. Es una vacuola aquí de él. Y que tenemos una posición ahí de las dos garras aquí, la cabeza aquí, la ala, una ala aquí, que no se van a ver las alas. Y otra ala para acá. Y que eso es lo que ya tengo que buscar la manera de cómo lo puedo arreglar. A menos, marcha las imágenes rápido. Esto es un aparato. Esto es un aparato. Estoy corto de referencia hoy, así que busca rápidamente por aquí una referencia. No computador. Y estamos en vivo, gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Sí, es que se ve. Es que este es un aparato. Voy a buscar aquí. Vamos a confundirme ahorita cuando lo voy a pintar. Entonces aquí. Ir entonces la línea para allá. Después, si quieres hacer algo estilo gaming animado y que está súper pegado, es el dragón del juego Genshin Impact. Ok, pues mira, escríbamelo en mensaje o algún personaje del juego Genshin Impact. Escríbelo en mensajes privados y lo ponemos en agenda. ¿Está bien? Yo tengo lleno hasta ahora los dibujos, hasta mayo creo que es. Tengo todos los martes ya con un dibujo que ustedes mismos me han estado, ¿verdad?, dando las ideas. Y bendito. Bueno, voy a comenzar voy a hacer unas líneas básicas, ¿ok? Básicas. Porque me voy a enfocar más en el pintado. Ok, ahora estoy dándole forma de la cara, como tal. Ok. Porque me voy a enfocar ahora en el pintado ya mismito. Entonces, para que no se me desespere usted allá. Usted no está leyendo lo más rápido que pueda, pero tampoco quiero tampoco hacer una porquería, ¿ok? Que también tengan ustedes allá paciencia, que sé que me la tienen siempre, ¿verdad? Y ahora la línea que yo voy a ver, que yo no voy a usar, la empiezo a borrar. Esas líneas, primeras líneas siempre son bien básicas, bien suaves, hay que hacerlas. No puedes mandarse a hacer líneas a todo lo que da ahí, rápido. Tuvo que intervenir en los gestorames. Imagina si Genshin Impact está pegado, que Casey y China hicieron una colaboración y la policía tuvo que intervenir. Válgate. Del caos, por decirlo así, ¿verdad? De lo del juego.
Bueno, aquí van los dientes. Y seguimos tirando líneas, dibujando con calma, mirando, observación. Hasta poco a poco ir formando, ¿verdad? Lo que va a ser nuestro rátalos. Estoy enfocado primero, principalmente en la cara de la criatura. Es la parte más importante que hay que hacer. ¿Okay? Es lo más importante para mí porque es lo que le da la ilusión, ¿verdad? De que se parece. Pero tiene escamas. Esto es un reto, ¿ok? Esto es un reto. Esto es un mega reto. Déjame trepar ese ojo un poquito más, seguir ubicando. Poco a poco vamos creando, ¿verdad? La ubicación correcta de los patrones, esas figuras geométricas y todo lo demás. Ok. Eso es lo que hay. Y este aparato es bien rojo. Este aparato es bien rojo. Entonces, vamos a buscar el color correcto de esto. ¿Okay? Ahí estamos. Rátalos, okay. La imagen que tengo no tiene un color como que ya tú sabes, como que chéverón. Pero yo voy a hacer algo rapidito aquí. Si es que él es bien rojo. Él es bien rojo. Bendito. Bueno, déjame entonces coger por aquí el. Vamos a comenzar con el azul primero, rojo. Sí, eso estaba, estuve aprendiendo que hay diferentes tipos de estos animales. Vamos a hacer el rojo que se ve súper nasty. Yo voy a comenzar a marcar con mucha calma. Voy a comenzar a texturizar desde ahora. ¿Okay?
Estoy texturizando por aquí para soltar. El truco de pintar lo más chévere posible es la textura. Texturizar, ¿ok? Hay que texturizar bien. Vamos, entonces la película, él tenía los ojos amarillos. Entonces ya tengo este por aquí, este shoot lo puedes conseguir en Atlantic Office PR. Voy a coger el otro, a shoot, y voy a comenzar la primera capa. Voy a coger un bolígrafo negro. Ok, ya tenemos tres herramientas. Tengo los ashures de dos colores y tengo el bolígrafo negro, pero también necesito uno color gris. ¿Ok? Porque la imagen que tengo aquí tiene muchas áreas grises, muchos picos. Dice, ahora, estos marcadores ashures son buenos, pero tienden a regar. Tienden a regar. Y yo estoy acostumbrado a los micrones, que son bien secos. Pero nada, hacemos reguero y lo trabajamos con calma, ¿ok? Yo estoy aquí trabajando las puntas, los cuernos en ese gris. Estamos a las primeras bases, ¿ok? Así que tiene que tenerme paciencia. Porque vamos a estar un buen rato aquí. Claro está, no tiene que quedarse en todo el live, ¿verdad? Yo tampoco le obligo a la gente que se me quede en el live. Pero este aparato tiene, para los que son fuera de Puerto Rico, aparato es algo grande, ¿no? Gigantesco. Yo estoy texturizando, pues usted no lo crea. Estoy texturizando con este mismo marcador. Pero puede conseguir el antiguo FPR, como les he mencionado en varias ocasiones. ¿Okay? Lo puede conseguir por allá. Entonces ahora voy a trabajar con unas sombras que hay aquí. Vamos a pegar más esa cámara. Téngame paciencia, ¿ok? Porque se da rata a los. Hay que darle duro. Este aparato es grande. Y eso que lo estoy haciendo bastante pequeño, tamaño 8 y medio por 11, por la complejidad del personaje, ¿ok? Bueno, vaya que me dicen por aquí. Sí, es el rojo, como te dije, Tom. Sí. Gracias a todos ustedes que siempre nos dan ese edad, ¿verdad? Nos dicen que poder trabajar. No se preocupen por los dientes ya mismo se los pintamos, ¿ok? Recuerden que yo trabajo con arte mixto. Y aquí ahora mismo se ve todo un desastre, va a coger forma. Esa forma vaya cogiendo, usted lo va a notar. Vamos mezclando por el momento dos cosas. Marcador, tres cosas, lápiz. Y bolígrafo.
Y aquí escamándolo. Y escamándolo. Haciendo escama. Entonces estas puntas que tiré primero en base, vamos a darle un poquito de textura para que usted vaya distinguiendo, ¿verdad? Poco a poco, que es cada cosa, ¿ok? Entonces, el que estoy viendo acá tiene este skin aquí, como cremoso, cremoso azuloso. Y aquí también. Y aquí también. Y tiene unas cuantas mezclas de colores en la piel. Seguimos construyendo, pero aquí también es un poquito cremoso. Este muchachito, yo quería empezar más temprano hoy, aunque ustedes llegaran a las 8. Yo quería empezar por unas 7:30 para avanzar. Pero no pude. Pero nada, yo siempre digo que es a la, ¿verdad? Que es a las 8 hora de Puerto Rico y lo logramos. Pero dado a la complejidad de esta criatura, yo dije en el día de hoy, me gustaría empezarlo más rápido, más temprano, debo decir, más rápido, ¿no? Pero lamentablemente, como les expliqué al principio, nuestro día fue súper ajetreado. Y no lo logramos, no logramos llegar a tiempo. Deja ver otra de las caras que tengo por aquí. Yo tengo como 5 imágenes de él. Sí, entonces. Eres como azuloso, grisoso por aquí. Me gusta porque me pone a sudar. Yo sé que ahora se ve un revolú, como les estoy diciendo, ahora no se ve como que bien, pero ya mismo. Estamos cogiendo forma. Y usted se va a dar cuenta de lo que le quiero decir. A poco vamos construyendo esas pinturas, ¿okay? Entonces, con este blender tengo aquí un mezclador sugar. Voy a comenzar a hacer esa mezcla. Esa mezcla con calma. No, ya llevamos prácticamente 30 minutos. En este pedacito nada más. Poquito de agua. Estamos mezclando varios marcadores, ok, no solamente este. Estamos mezclando los Sharpies.
Acabo de tumbar el micrófono. Es increíble. Ay, ay, ay. Vamos aquí nervioso. Ok, entonces vamos a comenzar a aplicar los blancos. Seguir mezclando colores. Blanco por aquí. Esto también sirve para blendear un poquito, hacer un blending más softy. Entonces vamos a comenzar ahora con el rojo. Y por este antes está malo, con un bolígrafo más tranquilito. Wow, y aquí es que uno se mata haciendo detalles. Poquito de blanco para darle ese toque de otra capa en el ojo. Y ahí mismo trabajamos en ese ojo otra vez y pasamos otra vez al negro. Entonces, seguimos construyendo. Recuerden que la construcción de todo lo que es textura es capa por capa, capa por capa por capa. Qué curioso el mercado, ese ya se llama como el otro estilo de Rápalos, que es el Azure, Rápalos LOL, es la versión azul de la bestia. Ese fue el dato. Si yo pensaba que Godzilla había sido complicado dibujarlo, este le ha dado tres patas de lo complicado que es. Ha dado súper complicado. Pero ya poco a poco
Ustedes están viendo bien suavemente, bien poquito a poquito, cómo va cogiendo todas las texturas. Cómo se va marcando eso. Después que uno marca, vuelve y marca con otro bolígrafo, le das otra forma. Y cuando vienes a ver, lo que es frustrante es que yo sé que es difícil quedarse par de horas ahí mirando, y yo lo comprendo, ¿ok? Yo comprendo que la gente se vaya por un ratito y vuelta, eso yo lo sé. Pero ya yo tengo un estilo y, pues, tengo que mantenerlo, porque después si yo dibujo más sencillo. No es que dibuje complicado, pero si dibujo más sencillo, pues la gente como que no lo va a apreciar. Y eso pasa mucho. Entonces, vamos a buscar aquí el azul. No te preocupes, Tommy, a mí me pasa eso también de los nervios. Fíjate, pues yo no estoy nervioso, pero te entiendo. Yo sé que va a salir lo más chévere posible, no va a salir perfecto, pero sí, siempre es como que en fe, no sabemos qué va a pasar. Es que las escamas de Rátalo son muchas, pequeñas, las escamas de Godzilla son un patrón más grande, exactamente. Ahora mismo parece un unicornio, pero ya mismo coge forma, ¿ok? Hay que tener paciencia y seguir trabajando con calma. Vamos a cubrirla aquí, que esta parte está grisácea, esta parte es la parte de abajo de la mandíbula. Y hay sombra. Poco a poco, bien poquito a poco, cogiendo unas formitas bien chéveres ahí. Entonces, mi alma mortal, el bolígrafo blanco, y este bolígrafo blanco es el que empieza a darle un poquito más de vida. Este aparato. Entonces, si se dan cuenta, voy con calma, rellenando, mirando, observando. Recuerden que la observación es bien importante. Deben tener varias imágenes de su como meta. No es que van a salir iguales porque no somos una fotocopiadora. Tampoco estamos haciendo, ¿verdad? Ese intento de fotocopiadora. Pero sí, mientras más realístico se vea, más chévere, más igual al original, pues la gente pues le gusta más y tiende a respetar más tus trabajos, ¿no? A mí no me gusta calcar, hay mucha gente que lo hace, no lo critico, no digo que es arte, pues si usted va a calcar y después lo va a pintar bien bonito, no me diga que lo dibujó, dígamelo que lo calcó y que lo pintó, pero no ponga dibujo. Mucha gente que calca. Ahora hay unos métodos que ustedes han visto cómo yo los hago, este fue a ojo, a mano alzada, pero hay unos métodos
que es usando medidas, que es lo que yo siempre digo a ustedes, que son muy buenos, ¿ok? Para poder alcanzar ciertos patrones y ciertas medidas deseadas. Si usted vio a Johnny Lawrence, el dibujo que yo dibujé y pinté de Cobra Kai, me va a entender. Tiene que ver el directo luego, está por ahí, en mi canal de YouTube. Entonces aquí volvemos y atacamos con blanco. Son capas y capas y capas. Capas y capas y capas. Capas y capas y capas. Ve cómo eso va, ve cómo va cogiendo vida. Ya entre manos, mi gente, pero tejico la un buen saco, mano. ¿Por qué? Porque dije que sí. A la próxima va a ser un Mario Bros, algo así sencillito. ¿Por qué? Porque dije que sí, porque me dejé llevar por el feto. Oh, Dios. Entonces aquí vamos a darle un poquito de anaranjado. Oh, Dios. Jeje, unas cuantas horas. Pieza difícil de muchos detalles, sí, mano. Yo creo, José, yo creo que me voy a tener una parte 2 mañana. Mañana por el día, porque ay, ay, ay. Ayúdame, señor. Ya me estoy quedando, no he terminado. Pero ¿saben qué? Cuando uno, yo molesto y me quejo ya, pero es satisfacción, es decir, lo intenté, me parece alguito. No pretendo decir que wow, que qué brutal salió. Tampoco pretendo eso, ¿verdad? Ustedes me conocen, a mí me gusta estar. Como que dándome mucha cosa, a mí me gusta. Pero hay que darle, pero a mí me fascina el arte mixto, me causa placer artístico, ¿no? Estar en este viaje de crear capas y texturas. Me gusta y yo creo que eso es más que suficiente, ¿no? Eso está chévere. Un chati por aquí en gris. Vamos a ver. No, esto es plata. Este es gris plateado. ¿No hay un gris gris? ¿O va a ser?
Bueno, lo tengo en Azure, pero. Hey, ¿qué pasa, Jenian? ¿Todo bien, papá? Saludo, papito, saludo. Qué bueno que estás por ahí. Bueno, ¿qué lengua se supone que sea roja? Llevamos una capa de anaranjado para crear textura ahora. No se preocupen por los dientes, ¿ok? Tenemos un break. Los dientes ya mismo lo vamos a hacer. ¿Y los dientes? Ya mismo. Tenemos un break. Tenemos un break. Tenemos un break, terrícolas. ¿Qué criatura es esa? ¿Quién? Saludo, me dice Genial. Esa es Rátalos. The Monster Hunter. Rátalos. Seguimos texturizando. Seguimos texturizando por aquí. Seguimos por aquí texturizando. Okay. Rellenando con ese blanco. Bueno, ¿cuántos están ready para Justice League de Zack Snyder? Yo estoy. Amén. Estoy loco por verla ya. Entonces por aquí. Ajá. Yo les debo a ustedes el color marrón. ¿Qué me pasa? También el marrón por aquí.
Genial, esa película no la he visto todavía. Es un videojuego, lo hicieron película ahora. Saludos a José Luis dando el puñito. Yo tengo los tres variant covers que salieron del cómic Justice League 59, que son promociones a la película. Ah, mano, brutal. Hay que brutal. Pero es el mejor. Yo soy tu fan ahora. Estoy loco por verla porque digan lo que digan, yo soy fan de Zack. Yo soy fan de la versión de Zack. Mí me encantó Superman. Ustedes saben que soy fanático de Superman. Los haters siempre van a decir que no, pero yo soy fanático de Superman. Yo soy fanático de Superman, soy fanático de Batman, Wonder Woman. Esos son los tres favoritos míos de DC. Y mano, la forma en que lo han. Las películas no son perfectas gracias a Warner Brothers, que mete la pata constantemente. Pero los directores han tenido unas visiones muy buenas, mano, y siempre la queja ha sido esa, que se meten ellos, Warner Brothers, y lo dañan. Yo me alegro tanto que le hayan hecho justicia a Zack y le hayan permitido, ¿verdad?, sacar la película. Porque Zack pasó por la muerte de su hija, mano. Su hija se quitó la vida, mano. Y eso no es fácil. ¿Okay? Y eso es lo que él estaba haciendo y él lo quería hacer. De hecho, yo leí que no está cobrando nada por eso. No está cobrando nada. ¿Ustedes por qué? ¿Solo qué es eso? No está cobrando nada por eso. Zack dijo que esta no será canon y se fue la condición que para dejarlo sacar el corte. Sí, me lo imaginé. Esta gente te tiene que pedir a Zack. Me gusta el tono oscuro de Zack. Pero mira, es que son bobos. DC tiene 52 tierras. Bendito sea Dios, pues póngala en una tierra. Póngala en un Earth. DC tiene 52 tierras. Mira, mano, no es canon. Eso es boberías de ellos, porque eso es para decir, mira, te vamos a dar la tierra tal. Mira, Zack, mira, ellos pueden coger un bonche de directores por tierra. Son 52 tierras, mi gente. Hay tela para cortar. Pues mira a Zack. No quieren a Zack. La tienen con Zack. Pues coge la tierra 52. Para que no nos molesten mucho. Y que cada cual aporte su visión a DC en película. Y ya está. Bastante material que hay. Bastantes cómics que hay. Ustedes saben que hay escritores. DC escribe cómics de una manera bestial, unas historias espectaculares. Pero lamentablemente en el cine, Warner Brothers, y esta es mi opinión muy personal, no quiero decir que yo tengo razón. Mi opinión, eso es lo que yo he leído y he visto. Warner Brothers siempre se mata. Siempre mata las películas de superhéroes. Buscan matarlas. Mira, si buscan matarlas, que para el tiempo que los 90 querían hacer a Nicolas Cage como Superman, que para aquel tiempo no se veía tan mal, porque se veía raro. Pero esa película iba a ser bien jala porque es la versión de este hombre, el que hizo Batman 89. ¿Cómo que se llama él? Este director que es más dark que. Mira, mano, y Warner Bros. Se mete y le dice a ellos que quiere una araña, que le pelea contra una araña gigante. Bendito sea el Señor. Y la araña gigante la metieron en Wild Wild West. Te digo, mano, es que tienen que dejar que Warner Bros. Tienen que dejar que cada director tenga su visión y ya, mano. Tienen 52 tiejas para jugar. Pero tienen una Zack. Mira, Zack cuando trajo
Krypton en Man of Steel en el 2013, yo me volví loco. Claro, yo soy fan de Superman y me va a gustar. Pero Zack trajo un Krypton tan cañón. Esa primera media hora de película, la gente se quedó loca. Esa película hizo 733 millones. Con un Superman desconocido. Porque se acuerdan que cuando Brandon Routh hizo la parte 5 de Single, que era como una continuación a la mala del gran legado, ¿verdad? De Reeves. Que eso fue un error, tratar de seguir lo de Reeves si Reeves ya no estaba. Esa película hizo como 200 mil nada más y 80 y 65 domésticos. Fue algo bien bajito, mano. Y esta película de Zack del 2013 de Man of Steel, con un Superman nuevo, con una ropa nueva, con música nueva, con todo nuevo, hizo 733 millones. Eso fue un palo. Pero ya estábamos, ¿verdad?, dentro, empezando a ver lo que era la cultura esta, ¿verdad? Snowflake, que todo se queja y todo está malo. Y ahí empezó Warner Bros. A asustarse. Marvel ha hecho un excelente trabajo. Yo todas las películas de Marvel yo las he visto, todas me las he disfrutado. No son perfectas, ¿verdad? Pero todas las películas de Marvel yo me las he disfrutado. Todas son muy buenas. Ustedes saben que Marvel es más easygoing, más relax, más para niños, por decirlo así. Y DC pues tiene que ser oscuro. Y disipa adulto. Pues miren, mi gente. Denle un break a Zack. Yo defiendo a Zack, mano. Digan lo que digan, yo lo voy a defender. Ese macho trajo 300. 300 quedó igual que el cómic, prácticamente. Ese macho hizo Watchmen, que la gente no lo comprendió. Papi, dura 4 horas y le voy a meter 8. Va a ver 2 veces. Yo estoy loco que sea el jueves. ¿Se han dado cuenta que soy fan? Sorry. Para los gustos de los colores, ¿verdad que sí? Miren, para que tengan una idea, la imagen que estoy usando. La mía tiene más color. No se ve tan real como esta, porque la mía tiene es el lamentablemente no me di cuenta, le pusieron un filtro a la imagen y la pusieron bien blanca. Entonces tuve que bajar otra foto para poder para poder copiar, no, ver mejor lo demás. Bueno, mi gente, lo que seguimos aquí con la cabeza de Rátalos. Vamos a una pausa comercial, no se vayan. Dedicado a la venta de juguetes nuevos y juguetes vintage. Tenemos disponibles DVDs, Blu-rays, t-shirts, artículos de colección de cine y series de televisión. Nuestra variedad de juguetes es amplia. Juguetes tales como G.I. Joe, Mecha, Star Wars, Transformers, DC,
Marvel, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ghostbusters, Pops y Master of the Universe y mucho, mucho más. Para más información nos puedes visitar en Facebook a Toy Box and Collectibles y recuerda regalarnos un like. Nos puedes llamar al 787-356-0303 y su propietario te atenderá con mucho gusto. Visítanos en Plaza Vera Shopping Center, carretera número 2, Quebradilla. Toy Box and Collectibles. Barbería by Norbert, imagen y honra. En Barbería by Norbert somos una familia, atendida por su propietario Norberto Robles y sus excelentes empleados. En nuestra barbería encontrarás la más alta calidad en recortes y servicios. Lo último en productos para el cabello y tu barba. Haz tu cita y llámanos al 787-930-8689 o visítanos en la marginal Vista Azul número G8 en Arecibo. Barbería by Norbert, imagen y honra. Atlantic Office Supplies. Sean todos bienvenidos. Tenemos materiales escolares y una gran gama de libretas. También tenemos bolígrafos de todo tipo, cartulinas y libros para niños. Materiales de oficina como sobres, cinta adhesiva, archivos, papel y marcadores de todo tipo. En nuestro departamento de Bellas Artes tenemos también para ustedes todo tipo de pinceles, pintura acrílica y lápices a colores de todas las marcas, canvas para el pintor y una gran variedad de pinceles y marcadores en agua. Hacemos entrega en y fuera de Puerto Rico. Para más información, puede visitar nuestra página de internet Atlantic Office Supply para hacer algún pedido. Recuerda, nos puede llamar al 787-878-5554. Somos Atlantic Office Supplies. Bueno, mi gente, seguimos acá dibujando a Rátalos. Llevamos una hora con 6 minutos. Sube, sube, nene, sube esa cámara. Dios mío. Llevamos una hora 6 minutos en la cabeza nada más de este contrayau. Que mira que yo creo que yo voy a hacer 4 lives. ¿Ok? Yo voy a hacer 4 lives con esta contraya criatura que tiene más escama que el mismo diablo. Así que, por llegó mi esposita, saludo, hola mi amor, qué bueno verte por ahí. Así que estamos acá con Rátalos, mira mi amor, para que vea cómo va quedando, mira, mira, acá asómate, asómate. ¿Cómo está acá mi amor? Cuidado, cuidado, cuidado. Llevamos una hora, imagínate, en esta cabeza nada más. Dito sea Dios. Nada, pero yo voy a terminar a las 10 y nos vamos a un video, a otro video, después mañana, porque no va a haber break. Pero lo bueno es que está pasando bien, ¿ok? Yo estoy pasando bien, no sé si ustedes allá están pasando bien. Estamos aquí dibujando a Rátalos de Monster Hunter. Esto tiene más escamas que... Yo fui el que te lo... Sí, yo sabía que eras tú. Yo, me acuerdo, yo no me acuerdo si había sido Neko. Yo sospechaba que eras Neko. Yo te voy a matar, papá. No, mentira, mentira. Gracias por la sugerencia, es un geto. ¿Vieron ahora que ya se ve
con varias capas. Miren, miren esta parte de aquí, ¿verdad? Que se ve con varias capas, se ve como translucente, ¿verdad? Y ahora con este negro, haciendo estos aquí, las escamas, ¿ve cómo coge su forma? Yo fui catado soy charlatán. No es mala idea dividir varios lives, tiene mucho detalle y va bien. Gracias a José, José es de los fieles ahí mío. Gracias, papá. Sí, claro, voy a tener que hacerlo. Lo que pasa es que tengo un montón de personajes que hacer. También hay pedidos que voy a estar trayendo al programa. Porque por el día estoy me ocupo con mil cosas a la vez. Y van a haber algunos pedidos que voy a estar haciendo aquí también. Pero ven ahora, miren. Ah, ya. Yo intenté hacer el live, empezó a las 7:30, pero llegué aquí casi a las 7, 6:50 y pico. Bajé la compra, como les dije, volando. Me acomodé, comí alguito. Y me hizo nada, pero empezamos a las 6:55. Porque yo sabía que esto iba a ser mortal hoy. Entonces, mire, ahora un poquito de difuminamos aquí un poquito, ¿ves? La serie Krypton de Sci-Fi, ¿la viste? No, mano, si tengo un montón de series que voy a ver y no las he visto. Dicen que está buena, tengo que verla. Bueno, empecé a ver Smallville con la familia y no he terminado de verla. Tomás un buen Clark Kent, un buen Clark Kent, el joven mano. Ahora que se está robando el show es Brandon Routh. Con el Superman que está haciendo ahora ¿verdad? En el clash este de los universos. Y me alegro mucho por él, hermano, porque él se había quedado con las ganas de ser Superman y me alegro mucho que le dieron la oportunidad de nuevo. La historia mía favorita, tengo varias, pero All Star Superman, a mí me encanta esa película. Bien bonita. Y Kingdom Come. Esa serie está espectacular. Donde Superman está viejo, lo que sale de la humanidad. Donde Woman lo va a ir a la granja. Porque está esos cómics los pintó Alex Ross, mano, en pintura acrílica y eso quedó. Y acuarela, eso quedó. Ay, de respeto. Okidoki. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, esa gente con tantas horas en un dibujo que eso está, que mira, y mano, ¿sabes qué? Es algo que te llama, que te reta, como que sigue dándole textura.
Es como un reto para mí. La competencia es conmigo mismo, so. Es como un reto de hacerlo lo más chévere posible contra mí mismo, buscar mejorar. Y pues, mano, me dejo llevar. Y esto es lo que sale. No es perfecto, pero pues fue bastante, bastante chévere. De que pasamos el negro, vamos otra vez a texturizar con blanco. En esta parte aquí hay mucha iluminación en sus escamas. A mí me encantó la serie de Krypton, lástima porque la cancelaron. El mejor Brainiac Live Action lo vas a ver en la serie de Krypton, ¿sí? Mira para allá y la cancelaron. El Lex Luthor, vi las imágenes de él y no me gustó cómo se veía. No lo he visto actuando, quizás es un monstruo. Pero no me gustó su look. Y era muy bajito también, como que bajito. Lex es bien alto y pues tiende a ponerse fu también fuerte. Bueno, seguimos por aquí con blanco. Pero nada, el jueves yo voy a bajar a mi computador la aplicación de HBO Max y el jueves cuando salga, a la 1 de la mañana voy a estar lloviéndola. 1 de la mañana, feliz. Buscando que la doña me bote de la casa. Yo no sé a qué hora se va a estar streaming, pero me imagino que si es el jueves 18, ya desde medianoche va a estar streaming. Así que asumo yo, ¿no? Así que vamos entonces. Por aquí un Sharpie anaranjado por el momento. Entonces voy a pasarle rojo. Son solo 2 temporadas. Ponen agenda, ponen agenda y brincan. Yo estoy viendo ahora The X-Files en Hulu. Soy fanático de los X-Files. Me gusta la interacción entre Scully y Mulder. Bueno, mi gente, sí, yo voy a hacer el live hasta las 9:30, 10. Okay. Tengo que descansar en mi espalda y luego entonces voy a hacer otras intervenciones más. Lives.
que el que esté por ahí, pues se puede conectar. Pero no, si yo sigo aquí, voy a estar hasta la 1 de la mañana, 2, y no lo voy a hacer. Tengo que descansar. Una de las razones, una de las cosas que Susi me ha dicho, ¿verdad? Y que tiene todas las razones, que no estoy descansando y tengo que descansar. Oh, ¿qué pasó aquí? Vamos a checar algo. Discúlpenme en esa. Ahí está. Volvimos otra vez. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, como los veo bastante interactivos hoy, lo cual se los agradezco. Vi WandaVision, sin spoilers, vi WandaVision y les estoy honesto, me encantó la serie. Mira lo que dije, me encantó. Yo pensé que no me iba a gustar la serie. Chacho, me encantó. Así que si usted no ha visto WandaVision, vea la serie es muy buena. Está bien chévere, la verdad que la disfruté mucho. A mi esposa le encantó también. Mi esposa no es fan como yo, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Todo esto de los cómics. Ella me acompaña y la ve conmigo, ¿verdad? Y Susi comparte conmigo. Mi esposa y yo por lo general siempre vemos una serie para los dos juntos. Y empezamos a ver antes de ayer Alias. Con Jennifer Garner. ¿Se acuerdan de Alias? Una serie bien chévere, está chévere la serie, me gusta. Nos ha dejado intrigaditos y pegados viendo la serie. Era como esas escamas van explotando, ¿eh? ¿Vieron? Pues repito, pensaba que auxiliar era difícil, pero chacho, esto es otra cosa. Qué mucha escama tiene este muchacho. Saludos y éxito, te está quedando brutal. Me voy a jugar un rato, sí, papá, meta mano. El resultado final va a quedar brutal. Gracias, Neko y mi panita, gracias por sugerirme, ¿verdad? Este arte. Por ahí hice los otros días calladito. Lo hice con más que con José. Hice un Hellboy que a la gente le encantó mucho y tuvo buena recepción, especialmente en TikTok. Y yo pues trato de hacer todo lo que ustedes me refieren, ok, todo lo que me refieren, y si me gusta y creo que lo puedo hacer, aceptamos el reto y lo dibujamos, ok. Ya llevamos como 2 horas y todavía la cabeza, uff, sí, mano, para que tú veas, Jenny. Pero yo voy a acabar el live temprano, yo no voy a terminar el live, de verdad que no. Va a estar muy largo y yo tengo que descansar. Quiero descansar la espalda porque hoy tuve un día demasiado de matador. Bien ajetreadito, pero sí. Así que este live, cuando yo termine, voy a hacer mañana, voy a hacer quizás 2 intervenciones durante el día. Pero es mucho, es mucho.
Muchos ratitos. Pero le seré bien honesto, para mí esto es terapia. Para mí esto es terapia pura. Mi espalda sufre, cojo luz y como es, me quedo ciego con la luz, pero es terapia. Estos momentos aquí, especialmente con ustedes, mi gente, que me acompañan, es terapia. Pero lo bueno es que usted vea el proceso, que es lo que yo quiero, y usted también se motive a hacerlo, ¿ok? Usted puede dibujar también. Si usted ve mis trabajos del 2015, se puede reír, confianza. Porque mis trabajos pues no están detallados como estos ahora. Pero todo es cuestión de la práctica. Yo hablaba Hablé hoy con unas cuantas personas que me pidieron unos consejos por las redes sociales. Y en TikTok yo le decía a una chica que me pidió un consejo. Yo, mira, mi vida es dibujar, 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 dibujar y dibujar. Dibujar y observar. Hay que aprender a observar bien y a dibujar. Mirar, medir bien con los ojos. Medir con una regla, acercarme con una regla, aprender a utilizar las técnicas. Se puede suscribir a mi canal y aquí te va a ver ya más de 170 videos o más de arte. Pero hay un montón de artistas mejores que yo, mi gente, mejores que yo, que hacen unos videos tutoriales muy buenos. Yo sigo un montón de ellos y yo aprendo y hago preguntas también. En estas cosas no podemos ser orgullosos. Tenemos que ser humildes y preguntar y atreverse. Bueno, mi gente, así va quedando Ráfalos. ¿Okay? Recuerden que todos mis materiales de arte los consigues en Atlantis Office PR, antiguo Atlantis Office Supply en Arecibo. Recuerden que usted puede llamar o visitar la página de Facebook, especialmente llamar y hacer sus encargos por teléfono también, ¿okay? Y se los piden. Se los envían a su casa con un costo adicional. Y si usted dice que vio el anuncio aquí, mira, le pueden dar un cariñito extra, ¿ok? Así que Atlantic Office PR son la gente que todos los meses ellos me auspician el programa, han confiado en nuestro trabajo y nos auspician y así pues entonces ellos me suplen todos los materiales. Miren, quieren Heise, miren esto. Mire eso que está ahí. Eso. Parte de los materiales que tengo por ahí. Parte. Tengo muchos más, gracias al antiguo FIPR. Si usted quiere sacar cita con su cabello, su barba y acicalárselo como hago yo, tiene que hacer con Barbería By Norbert, ¿ok? Barbería By Norbert, estamos ubicados en Arecibo, en la marginal de Arecibo, frente a Plaza Atlántico. Usted habla con Norbert, saca cita y él personalmente o alguno de sus empleados los pueden estar asistiendo, que ellos trabajan muy bien. Y lo más que me gusta es que es un ambiente familiar sano para toda familia, para niños, jóvenes, adultos. ¿Eh? Un ambiente bien sano, Barbería By Norbert. Y todos mis juguetes y todas mis colecciones yo los hago se las consigo ahí a Roland en Toy Box and Colectibles. Aquí en Quebradilla, usted puede llamar por teléfono a Roland o entrar a su página de Toy Box and Colectibles y hacer los
pedido, porque Roland se dedica mucho a lo que es mercancía vintage. Estuvimos allá la semana pasada compartiendo con él un rato en la tienda, y allí se pasa bien porque Roland atiende bien a sus clientes y a sus amigos. Así que le dicen que lo vieron aquí, vieron el anuncio aquí conmigo. ¿Okay? Y si no han conseguido el cómic de The Greyhawk, consigan ese cómic, mano. Ya llevan por el cómic número 2. Y es tan espectacular. Yo tengo el 1. Y de verdad que Vanessa y David se han botado con esa historia y con ese cómic. Cómic bien lindo, dibujado, bien bonito, bien hecho. De verdad que de mi respeto. Yo también vi WandaVision, Tommy. Sí, mano, estuvo bueno, ¿verdad que sí, José? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Bueno, mi gente. Miren cómo va quedando. Esta es la referencia que estoy usando. Claro está, no está de real igual que esta. La idea no es que quede real. La idea es que se parezca bastante. La mía tiene más color porque la imagen que cogí, pues una imagen, es una imagen realística, ¿no? Pero así va quedando el Rátalos. Ok. Yo me voy a despedir por la noche de hoy. Yo sé que es más temprano de lo usual. Yo no aguanto la espalda hoy. Tengo un dolor bien fuerte de espalda. Llevo semanas padeciendo de este hombro. Ustedes saben que yo soy músico también. Toco bajo eléctrico en mi congregación, en mi iglesia. Entonces, pues eso pues me lastima mucho la espalda porque estaba muchas horas de pie tocando, ministrando, ¿verdad? Y entonces, pues, estoy bastante cansadito hoy. ¿Qué yo voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es que yo voy a hacer varias intervenciones más de aquí al martes. El martes vamos a dibujar otro dibujo. El martes yo tengo... Déjeme rapidito. Yo voy a hacer varias intervenciones más que van a estar grabadas en mi canal de YouTube, Tommy Villarreal. ¿Ok? Y ahí usted puede ver todas las intervenciones, voy a hacer como dos más quizás para esta criatura, pero siempre recuérdense, mis amores, yo hago un video editado todas las semanas de lo que yo hago aquí. Solo van a ver luego condensado un video como de 7-8 minutos, lo máximo. ¿Okay? Voy a sacar la agenda aquí. Mi agenda tengo para el martes que viene. El martes que viene vamos a estar dibujando a Darkseid de Justice League. ¿Okay? Y eso no voy a fallar con ese, porque ya la película es el jueves. Así que yo voy a estar trabajando con esto un par de veces, va a ser un par de intervenciones más de con Rátalos, pero usted va a verlo en mi canal de YouTube. Las veces que haga las intervenciones en vivo, voy a hacer quizás dos más. Y después voy a hacer un video editado de Rátalos. Cuando termine de hacer, esto me va a tomar como 6 horas de trabajo. ¿Ok? Cuando termine todo ese video, yo lo voy a editar y lo voy a subir también en mi canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver completito, ¿ok? Poco a poco, tomen. Sí, me gustan mucho los colores, va bien, gracias José, papá. Y tampoco los presiono a que estén conmigo, ¿verdad? Ahí, ¿ok? Así que me pueden conseguir, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Que no, ustedes no van a estar si no pueden estarlo, pero bendito, no me gusta. Así que ya saben, me pueden conseguir en nuestras redes sociales. Vayan a TikTok, mano. Si tú estás en TikTok, denme un follow en TikTok, por favor. Ahí pongo unos videos más cortitos, son de 15 segundos, que ahí siempre como ya está todo completado. Y gracias a todos los que están con nosotros todos los días, todos los martes, los jueves. Este jueves voy a tener a Moisés Saldana, un venezolano, artista, editor, tremendo ser humano. Es la persona que me editó a mí la novela Los Reyes de Edén. Ha ganado un montón de premios, es doctor en letras, una persona bien educada.
y toda la gente, al igual que a mí, que nos gusta la lectura, nos gusta leer, nos gusta la fantasía, tienen que estar el jueves aquí con nosotros, porque vamos a tener a Moisés Aldana, venezolano, nuestro amigo, y nos ha estado dando la mano con nuestra saga de los Reyes de Edén. Gracias a todas las personas que ven que han comprado novela Los Reyes de Edén, la consiguen en Amazon, Casita Books, en el Rincón del Lector y en el antiguo FISPR. Así que mi gente, yo voy a publicar aquí mismo en mis redes sociales, en foto. Luego entonces mañana tendré quizás una intervención más, quizás el jueves, ¿ok? Y entonces el jueves por la mañana y el jueves por la noche tenemos nuestra entrevista. Los quiero un montón, mis terrícolas. Gracias por estar siempre con nosotros ahí. Y será entonces hasta la próxima intervención, perdón, ya estoy cansado, que va a ser mañana. Así que, mi gente, nos vemos. Se me cuidan. Los quiero un montón, ¿ok? Bye, bye.